Pero ok, ya, vamos a iniciar. ¡Wii! Luego, si quieren, podemos hablar de series animadas viejas y de las actuales y todo el resto. Este video se llama El juego que desafió a Dios, de nuestro amigo Qué Buenardo. Vamos a darle. No sé qué demonios quiere decir con el juego que desafió a Dios, pero pues, estamos a punto de averiguarlo. Ed Jedi, amé Ed Jedi. La versión latina es 1000 veces superior. KND, los chicos del barrio, también la versión latina es 1 millón de veces superior a su versión original. Antes de comenzar, quisiera presentarles al patrocinador de este video. Project Zeta Ok. es una red social donde puedes interactuar con nuevos amigos, Project añadiendo Zeta, ahora nunca había el escuchado de uso ella. del match por voz. No, creo que sí. Una forma donde puede realizarse una pequeña interacción mediante la charla con aquella nueva persona que conozcas. Espera, debes, entonces... obviamente, aceptar los acuerdos para mantener una relación saludable con la otra persona. Entonces no es una red social, es más que nada una para conseguir pareja. Porque suena más como una aplicación para conseguir pareja que una red social. En el chat, e incluso la Supongo propia que app. técnicamente una... Esto de pareja es una red social. En fin. Es Te Amiibo recomienda 2.0. Ah, ok. preguntas para romper el hielo por si eres alguien que no es muy extrovertido. ¿A dónde preferirías viajar, al pasado o al futuro? Pasado. ¿Por qué específicamente al pasado? Ya que le dije a alguien que me gustaba y me rechazó. ¡Oh! Al pasado. Ah. Así puedes ver también qué tal va tu conexión con el sujeto y hacerse amigos. Puedes encontrar la aplicación. Por cierto, ¿cuántos años tenía ese chico? Se escuchaba muy, muy joven. Dios, que te rompan el corazón a que los 8 o 9 años que parecía tener. ¡Wow! Hay soldados que caen muy temprano. Ciertamente 15 horas es... Bueno, en este caso supongo son 15 años. Si llegas a los 15 años y no te han roto el corazón, debe ser un nuevo récord o algo así. En Google Play Store, simplemente buscas Project Zeta, le das a descargar y listo. Si eres nuevo en la aplicación, pues al entrar le das simplemente a registrarse, pones tu correo electrónico o número de teléfono, okay, suena usas bien. El código Kewe, llenas datos importantes como tu edad o tus gustos, y la aplicación te recomendará amigos o comunidades basados en esto último. ¿No te preguntan el link tu edad? La invitación estará en la descripción. No olvides usar el código Kewe y así apoyar el canal. Los que utilicen el código al registrarse y digan en el chat que lo han hecho aparecerán en el siguiente video. Ahora si sí, le quito es un SCP no registrado, debería hacerlo. Ok, ok. Si alguien quiere apoyarlo, ya sabe todos, cómo hacerlo. La gran mayoría, terminamos creciendo junto al mundo de los videojuegos. Sí. Desde los más recientes hasta los de aquella generación que gritaba de la emoción al ver el salto del 2D al 3D. Oh. Es increíble ver cómo evolucionamos tecnológicamente en este aspecto. Pero, como toda historia detrás, hay detalles que no se han encontrado. Detalles perdidos. Y esto nos excluye en los videojuegos. Okay. Hay diferentes Lost Media que actualmente se duda de su existencia. Es cierto, hay un montón esto de juegos trajo la que... mente de varios creadores a crear los conocidos falsos juegos perdidos. Esta es una temática que trae consigo unas historias muy interesantes. Como ese de Pet Shop, creo que se llamaba, de una cosita verde que no tenía brazos. Que mucha gente decía que era un juego perdido, pero en realidad fue algo creado hace un par de años exactamente para hacerse pasar por tal y de esa manera compartir una historia. Tal como lo es Petscop o Crow 64, sí, juegos que emulaban los gráficos de consolas del pasado, trayendo consigo una historia interna que llega a causar un miedo en el espectador. Yes. Y aquí es cuando entra el Valle Verde. Juraría que Petscop hablaba sobre una niña que lamentablemente falleció porque fue atendida por una terrible psicóloga. Y sus padres eran una verdadera basura al permitir los tratamientos que la pobre tratamientos entre comillas que la pobre muchacha recibía. Y básicamente todo el juego hacía un hincapié entre a ese suceso. Que la forma en la que la pobre niñita murió fue horrible. Un falso juego perdido creado por el hispanohablante llamado... Sí, jaja, dice Artoria Savis Walker. Alguien ha pasado mucho tiempo en los directos de Belze, ¿verdad? Alluvium. Esta historia nos traerá misterios ocultos, mensajes con doble sentido y el miedo hacia lo que desconocemos. Ok. Sean bienvenidos a el metraje encontrado de Valle Verde. Ah, por favor, esas son literalmente la tipografía de The Legend of Zelda. Y Latinoamérica no hacía juegos en aquellos años. Lo que nosotros estábamos haciendo era... Bueno, nuestros abuelos estaban intentando secuestrar a nuestras abuelas, pero tú entiendes por dónde va la cosa. De hecho, me pregunto si sí habremos hecho juego. Lo dudo, pero iba. ¡Valia Verde! Hola, muerte, ¿cómo estás?
No olvides suscribirte para más contenido de este tipo. Okay. Empecemos con el primer video de su canal, el cual nos trata de dar un contexto de cómo se encontró este título. El protagonista de este video nos muestra a través de la aplicación de Instagram un recopilatorio sobre su historia ante su última exploración. De ahí vienen dos cortes cuando habla. Alluvion menciona que se salió del camino dentro del Parque Ecológico de La Plata. Menciona que llegó a una parte que traía un ambiente lúgubre y en eso encontraría una estatua pequeña. La imagen de la estatua estaría en la descripción de su video. Esta sería la imagen. Curiosamente, te pierdes en el bosque. ¿Qué es lo primero que haces? Pues a rendirle culto a la virgencita. Que si no, ¿cómo salgo? Que se toma el tiempo a aparecer en las tostadas. Digo, ahí va. Y de repente Leo perdió a su público mexicano. Sería de Nuestra Señora Aparecida, la patrona de Brasil, por así decirlo, que se cuenta apareció... ¡Ah, no! ¡Brasil! ¡Perdón, México! ¡Sorry! ¡La costumbre! ¡Perdón! ¡Wow! ¡Es raro! Es que como el 99% de la gente en internet es mexicana, aparentemente, es raro. De repente Brasil es muy loco, ¿eh? ¡Wow! Lo digo en serio, casi todas las personas que yo conozco por lo menos son de México. Pues que este país pasaba por tiempos de esclavitud. Cerca de esta estatua se notaba un cordón rojo dentro de la tierra. Okay. Al tirar de él, el obvio notaría que hay algo a cierta profundidad, solo que no podía sacarlo, así que decidiría ir por una pala. Empezaría a desenterrar, sacando un pequeño cofre de metal. Lo abriría y entre algunas cosas se encontraría una cinta VHS, teniendo un... ¡Ay, Brasil! ¡Ah, bueno! El productor en casa decidiría traerlo esta misma. Perdón, estoy muy estúpido. Al reproducir la cinta encontraría grabaciones de un juego que parecería ser normal, entre comillas, siendo que los primeros minutos no serían nada raros. De hecho, al principio no sabría que este juego es desconocido. Hice el video y encontré grabaciones de un juego aparentemente normal. Lo miré por algunos minutos y no encontré nada raro. Avancé el video a distintas partes pensando que podía ser regrabado de algo, pero no. No tenía idea de que el juego que desconocí era porque realmente no doy mucho en el tema de los jueguitos. Gracias a que no es alguien adentrado en este mundo. Okay. Todo empezaría cuando un amigo le diría que quiere revisar la cinta y descubriría así que no habría información sobre este juego grabado. Así que, de favor, Alluvion pediría digitalizarlo para subirlo a YouTube. Me desilusioné bastante y lo guardé con el video. Ahí quedó hasta hace poco, que salió el tema, que en una conversación con un amigo me pidió beberlo. Perdón, es que estoy confundiendo lo que va haciendo los símbolos... ¡Ah, los acentos con comas! ¡Me confundo! ¿Ok? Me desilusioné bastante y lo guardé con la video. Y ahí quedó hasta hace poco, que salió el tema en una conversación con un amigo. Me pidió de verlo y fue el que buscó información y no encontró nada. Así que le pedí ayuda para digitalizarlo porque no casó con el tema. Espera, ¿qué? Subiría de poco en poco hasta completar todo el metraje. Okay. Pero llegaría a tardar ya que tendría que ir revisando el material para ver que no consiga nadie legal dentro. Mientras tanto, no encontraría ni él ni su amigo información sobre este juego, ni en español, ni en inglés, ni en japonés. Wow. Pero, ¿qué hay dentro de dislexia la cinta? Dislexia perruna, sorry, pues es aquí que en la descripción de este video adjuntaría un link donde puedes ver el digitalizado de Valle Verde. ¿Estás tomando agua de cebada? No, es solo que los acentos parecen comas. Y mi cerebro de Pemrimton no puede seguir tanta información. PlayStation 1, sí. E inició. Phew. Ok. Dice que es de Japón. Onyxware. Pues hasta se trabajaron el logo y todo el resto. Shizuoka Institute of Science and Technology. SIST. Múltiple lenguaje. Y en español, eso era muy raro en aquella época. Valley Birdie. Era muy muy raro que los juegos salieran así. Especialmente de una compañía desconocida. Animación y todo. ¡Wow!
Oh, venga, alguien se lo ha trabajado de verdad, ¿eh? Hola SimSilver, estamos viendo el juego que desafía a Dios. ¿No todos los juegos de japoneses desafían a Dios? Digo, en todos en algún punto tienes que matarlo, así que ahí va. Oye, ¿quién eres tú? Así no comienza también lo que va siendo el... este... Test 05. Así no comienza también lo que va siendo el este... el juego de los animalitos, donde está Canela. Animal Crossing, sí. Es bastante Animal Crossing. Canela God, por cierto. Edad 10 años. Perfecto, ya puedes trabajar mañana, dijo el Darkrai. Después de ver que este juego estuvo hecho por PlayStation, aparecería una pantalla que nos explicaría detalles sobre lo que ocurre detrás de la grabación, siendo el país donde ocurren los hechos, Japón. Sí. El 14 de enero de 1997. En la parte de sujeto podríamos ver el nombre de seguramente aquel que estaría grabando y no se sabría cuál es su situación. Mientras que abajo dice proceso de la investigación, viendo que esta misma está bajo la supervisión de un tal Robert Sarten y Pablo Gutiérrez. Esto parecería ser un reporte policial. Al final veríamos lo que encontrarían los agentes al revisar este juego. Mal funcionamiento de la inteligencia artificial, lectura de datos corruptos, problemas relacionados con el hardware especializado del producto. A ver, de momento va comenzando como la típica, el típico creepypasta de videojuegos de toda la vida de Dios. Yo estaba haciendo mis cosas cuando encontré una cinta, una copia de un videojuego usado, y empiezan a pasar cosas raras a medida que voy haciendo esto, y en vez de llamar a alguien he decidido compartirlo con ustedes en las redes sociales, chicos. Literalmente todos los creepypastas de videojuegos comienzan así. Pero veamos cómo evoluciona este, porque tampoco había visto que alguien le dedicara tantísimo esfuerzo. Hizo una cinemática animada y todo. ¡Wow! Así entonces, luego de ver dos empresas en el inicio, comenzaríamos con el juego. Este juego empieza con nuestro protagonista viajando. El jugador sería cuestionado por un inspector. Vendrá, que el nombre que se decide poner es prueba número 5, demostrando así que este juego es una especie de beta. Posiblemente estemos ante una grabación de prueba de esta entrega, significando que llegaría a ser este un juego no oficial. Pero si al inicio vimos lo que parece ser un reporte policial, ¿qué fue lo que salió terriblemente mal para que este metraje sea utilizado como parte de la investigación? En fin, se crearía el personaje y volveríamos a la cinemática del juego, viendo así la isla en la que vamos a parar. Se puede decidir en qué parte podrían aterrizar. Esperando el famoso, pero no le di importancia. ¡Sí! Un clásico. Y al momento de llegar y presentar nuestros documentos, nos dicen que debemos buscar a Foxo, que es el líder del sitio. Wow. Este nos pregunta en qué puede ayudarnos, y el personaje presentaría los documentos. Al ver que todo está en orden, procede a preguntar en dónde se alojará, y se sorprende al saber que no tendría alojamiento. Foxo llevaría al jugador a un lugar mal cuidado, donde nos cuenta que el dueño se fue y jamás volvió, lo que significaría que esta casa pertenece ahora al jugador. Y Foxo pasaría a guiarlo por aquel pueblo, pues sí, es muy presentando a sus habitantes. Y es aquí cuando las cosas se tornan extrañas. Ok. Por favor, que no haya screamers. Más o menos. Este es Hausge. Oh, wow. Este es Oliver de Irlandia. Jopón, sí. Chloe de Francia. Ok. Finalmente, Matías de Argentina. Matías. El Mati. Eso fue todo, volvamos al centro. Ok. Luego de esas presentaciones y algunos fallos en las animaciones, Foxo nos mostraría una estatua de él mismo. Wow. Diciendo que es oro sólido, 99 quilates, y mostraría cierta posesividad hacia el área de la estatua, mencionando que el sonriente le dio potestad absoluta. Es mía, me pertenece. Recuérdalo en las próximas elecciones. Luego nos presentaría ciertos lugares que destacan en el pueblo, como el centro de robótica o el museo.
para al final darnos 100 monedas como cortesía, recordándonos que esto tendríamos que recordarlo las próximas elecciones. Ya podemos ir sabiendo cómo es la actitud de Foxo. Al ya tener libertad para movernos, por un error del juego se nos es quitado todo el dinero, quedándonos números negativos. Error. Y aquí, como vemos en el reporte del lado inferior derecho, veremos la primera anomalía. Llegas a un nuevo lugar, el sujeto más importante te quita el dinero y te quedas con una deuda que Dios sabe de dónde salió. Suena bastante latinoamericano, de hecho. Día nombrada Generación Espontánea de Niveles. Vemos como el jugador se dirige a una zona llena de dulces gigantes. Wow. Al seguir por este sitio, pasamos a otro entorno donde mínimamente nos sentiremos observados. Oh. Ojito. Al seguir adelante, nos encontramos otra zona con obras de arte extrañas y pilas gigantes de monedas alrededor. Perfecto. Seguiremos avanzando, notaríamos tanto arte griego como arte que hace referencia a la religión cristiana. Sí. Entrando más por el sendero, llegaríamos a este lugar. Ah. ¿Esos son árboles o son úteros? Papá. Porque no hay mayor miedo que el miedo a la paternidad, supongo. Changuechita. Se veía venir. Y la sutileza por el caño. Mientras se va pasando, se vería un entorno pálido y desolado, escuchando de fondo sonidos de un bebé, para luego ver cómo cae una gota de sangre. Estas vendrían desde arriba. ¡Ay, controlas! Al subir la mirada, encontraríamos esta criatura. Cuando te vas por cigarrillos, pero el chamaco te encuentra después de 20 años y consiguió un arma. Se distorsionaría con más entes de este estilo y antes de salir, veríamos que algo está detrás de nosotros. Al seguir con la exploración, el lugar en el que se encuentra el jugador ahora está lleno de discos musicales, mientras que de fondo se oye una canción. Ok. Al momento de avanzar, se llega esta misma a distorsionar. Y al salir del sitio, entramos a uno completamente diferente. Uno donde veríamos varias siluetas oscuras, algunas con un solo ojo, viendo hacia la nada, mientras que de fondo escuchamos un audio. El audio no sería más que la conclusión que tendría Robert Oppenheimer, que quienes no saben, fue uno de los creadores de la bomba atómica. Bomba atómica. Y lo que escuchamos de fondo son sus frías palabras. Cuando dijo, entonces me convertí en muerte, el destructor de mundos. Uno de los discursos más recordados. Le dijo la traducción completa. Quédate atento. ¿El de la película? No, él es un hombre real. Ayudó a la creación de la bomba atómica, fue una pieza clave. Wioda 1 no pudo resistirse. Hola, Wioda. Most people were silent. I remembered the line from the Hindu scripture, the Bhagavad Gita. Yes. Vishnu. El audio es muy triste, ¿eh? Escucharlo es muy sad. El hombre está destruido. He should do his duty. And to impress him, takes on his multi-armed form. I become death, destroyer of worlds. No olvidemos que aquel lugar donde se encuentra el jugador se llama Debugshima, que sin los cables recuerda el nombre Hiroshima. Sí, sí. Una de las ciudades que fue víctima de la primera bomba nuclear. Y aquellas siluetas tienen una pose. Sí, lo sé. Las famosas sombras de Hiroshima, que cuando muchas personas cuando recibieron el bombazo, estaban tan cerca y la energía liberada fue tan grande que lo único que quedó de ellos ya ni siquiera fue su zapato ni nada, fue directamente su sombra grabada en el asfalto.
Eso sí lo sabía, por lo que puede ser una referencia al tema. Y sí, honestamente me está dando muchas vibras a todo ello. Desde la parte en que apareció Oppenheimer, dije, ah, ok, va sobre las bombas atómicas. Que hace recordar a las víctimas de este ataque. Al seguir adelante, el entorno se vería corrupto mientras espejos estarían por el lugar. Al seguir Yo también avanzando, se Pompeya, ¿no? encontraría la entrada a un sitio que transmite paz, No lo sé. donde estatuas Yo de siempre en Pompeya, ángeles ¿no? acompañan una Lo que sé que entrada. pasó en Pompeya es que muchos quedaron, no petrificados, cubiertos por las cenizas volcánicas y quedaron como convertidos en estatuas. Petrificados, sí, supongo que petrificado sería la mejor palabra, ni siquiera sé por qué la evité, pero ahí está. Pero no, en Hiroshima fue, y Nagasaki, fue mucho más extremo. Literalmente solo quedó sombras de esas personas, en lo que estaban haciendo en el momento en que pasó. Irónicamente, terminaría el jugador en una iglesia. Luego de un corte, se aparecería en otro lugar, y aquí aparecería la siguiente anomalía nombrada Anomalía Paciente 02, incapaz de moverse. Esta misma sería grabada un día después de que comenzaran el testeo. Entraría el personaje a una cafetería y veríamos a las mujeres que trabajan en esta. Pasearíamos por el lugar y veríamos a uno de los niños que se nos fue mencionado, Matías. El argentino. Ayuda, acá. Tienen ¿Estás con voz. los agentes? ¿Pueden oírme? ¿Dónde está Chloe? ¿Qué está pasando? No puedo moverme. Ah, sus almas quedaron grabadas dentro del juego o algo así. Quiero hablar con mamá. Quiero hablar con el señor Horimochi. Ya no quiero jugar más. Por favor, sáquenme. ¿Y las Falklands? Algo interesante es que preguntaría dónde está Chloe, aquella niña de Francia que se nos fue mencionada, y un dato ¿Serán importante. los beta tester? ¿Nos estarán queriendo decir que los beta tester fueron metidos dentro del juego por alguna forma? Es que Matías también pregunta si vinimos con los agentes. ¿A qué se refiere con esto? Igualmente diría que sabe dónde está y que no puede moverse. Luego correría otro glitch y volveríamos esta vez a la misma iglesia, pero ¿qué quería decirnos Matías? ¿Esta puede ser una prueba de un fallo de la inteligencia artificial dentro del juego? ¿O quizás algo más? Porque se siente muy real el miedo y la desesperación que transmitía este niño, y al Yes. mencionar a un tal señor Junimochi, puedo especular que se refiere a uno de los desarrolladores de este juego. Pero, ¿por qué llego a esta conclusión? Porque el propio jugador dice que este señor no trabaja ya con ellos, lo que respaldaría lo que les acabo de contar. A base de engaños, como menciona Matías, un juego, aquel niño acabaría aquí, atrapado y sin poder moverse, con un miedo que veríamos desde la primera vez que se nos fue presentado, Como intentando atrapado en un escapar. mundo donde no puede ser escuchado por nada ni nadie. Luego de 2 días, siendo ya 17 de Disculpa de enero, se nos Perú. enseñaría la siguiente anomalía nombrada Anomalía No, Aparición Castillo ya no Aleatoria es de presidente. Ya Datos. no puedes Y decir aquí es eso. el momento donde regresamos a la misma iglesia que se encontraba al final de este extraño valle. Al entrar, el padre haría una oración donde cierta parte destacaría entre todo lo que dijo. And do angels' wings make a noise? Can you hear me if I speak low? Sí, podemos. Does he understand me now? For you know. Al interactuar con Hola, este, Herb. nos salía un chiste religioso sobre su reloj, pero ¿a qué se refieren con que hay una anomalía aquí? Ya que al referirse de una aparición aleatoria de datos, quizás se refiera a la oración del inicio, ya que el chiste parece no tener relación con lo que vimos al entrar a la iglesia. Pero la parte de los ángeles parece tener un doble significado, uno oculto. Okay, Puedes ¿cuál dejarme en es? los comentarios qué crees que significa Ah, luego de acabar este video. okay. Luego seríamos transportados con el alcalde,
veríamos que ahora la anomalía se llama generación y cambio de objetos. Notaríamos esta misma cada vez que no vemos la estatua. Se vería la figura del alcalde en cuatro patas, quizás teniendo el posible significado de que Foxo, a pesar de toda la adulación y presión que trae al pueblo, no dejará de ser un animal salvaje, un zorro. ¿Sí? Un animal que en el folclore occidental se le conoce por su astucia, ingenio y muchas veces, el engaño. Esto último es una especulación mía, pero tendría cierto sentido ya que la actitud que tiene y siendo un político, por lo menos en esta parte del mundo, se les conoce a los líderes políticos como personas corruptas. Y... no puedes hacer ninguna cosa siendo latino. A ver, si eres un latinoamericano, haces cualquier cosa y en ella aparece un político, siempre tienes que lanzarle una puya. Es obligatorio. Es súper básico. Hiper básico. Y bien ganado se lo tienen, por cierto. O sea, no lo digo como una queja, no en plan de ¡ay, pobres políticos! No, lo digo en plan de me alegro bastante. Me alegro que todos estemos siempre en la misma sintonía en ese tema. Ahí va. Y engañosas. La siguiente anomalía sería vista en la misión del avión. Esa sería nombrada generación de objetos. El objetivo de este nivel sería entregar paquetes sin dejar que caigan al océano. ¡Ay, Dios! Como esa misión del GTA San... Vice City, como sea. En el que tienes que manejar ese avioncito para poder, alentar tu productora de cine para adultos. Nunca pasé ese nivel. Jamás pasé ese nivel. Nunca lo hice, jamás supe cómo controlar ese maldito avión, casi no podía ser que despegaba. Jugaba Vice City una y mil veces, llegaba a la misma maldita misión y nunca podía ser que esa bendita cosa despegase. Y las pocas veces que despegaba, se movía tan mal que jamás podía ser que pasara por los malditos aros. ¡Era horrible! ¡Era horrible el San Andrés! No, este también había en el Vice City, yo me refiero al de ese. Yo me refiero al de Vice City. No le sabes, Leo. Pues no le sabré, coño, porque era espantoso. Recuerdo que me pasaba días buscando en internet si había formas de saltarme las misiones, alguna clave o algo que me pueda ayudar. Nada. Literalmente es una de las pocas misiones que no importa qué hack uses, no puedes pasarla. Lo odié porque tenía que ver el final de Vice City en YouTube. Y eso fue tiempo después, cuando me pude conseguir una computadora con internet. Ya, no parecería verse a simple odié vista, esa misión. Pero solo es cuestión de tiempo. La detesté. Para poder ver lo que no tiene similitud con el entorno. Odio las misiones de avión. La Estatua de la Libertad. Exacto, la estatua. Que realmente tiene cierto parecido con la Estatua de la Libertad. Órale, sería hola, generada emperador. En medio de las islas. ¿Otro mensaje político? Pues al inicio eso creí, pero revisando los comentarios encontré que esta extraña estatua tiene una gran similitud con uno de los dibujos de Benjamín Solari, conocido como el Nostradamus argentino. Oh. Este dibujo tiene una profecía consigo, la cual es: la libertad de Norteamérica perderá su luz, su antorcha no alumbrará como ayer y el monumento será atacado dos veces. Ciertamente este error llega a traer un escalofrío. Una vez más, okay. Aparecemos cerca al líder. Foxo parecería guiar a una persona en un pequeño callejón. La anomalía... los norteamericanos son atacados. ¡Wow! ¡Qué raro! Eso nunca pasa. Pero bueno, o sea, si no los atacan a alguien, se atacan ellos mismos, que es de hecho más común. Por lo que ahí va. El último idiota que los atacó fue el tipo ese que robó secretos militares para compartirlos en Minecraft, o sea. Yo no estaría asustado por eso, no estaría inquietado ni nada por el estilo. Ya volvería a ser nombrada generación como argentino, les aconsejo no creerle a un argentino. Al seguir al líder por aquel callejón, nos encontraremos en un sitio completamente diferente. El jugador iría por un portal donde curiosamente las tres palabras que podemos ver están en francés. Según pude investigar, las palabras egalité, fraternité, liberté significan igualdad, fraternidad, libertad. Okay. Esto llega a tener una relación con aquella amiga de Matías llamada Chloe.
que se sabe su nacionalidad es francesa. Yes. Luego de que el jugador ingresa al portal, se encontraría en un páramo abandonado, lleno de niebla. Ah, y de repente aparece Harry Mason. ¿Has visto a mi hija Sharon? Cheryl, era Cheryl. Sorry, hace tiempo que no juego Silent Hill. Oh. ¿Eso es Mother? No. Ah, un corderito. Ay, chintrolas. Viendo más por el entorno, el jugador vería una manada de lobos gigantes, y al medio de esto se vería una silueta de un cordero. Yes. De un momento a otro, somos atacados por una entidad que ocupa todo nuestro campo de visión. Luego se aparecería una pantalla de Game Over. Pero habría una frase que aparecería en pantalla en diferentes idiomas. Sí, apaga la consola. Encienda la consola el 22 de marzo de 1997. Algo curioso es que al principio veíamos que el juego solo tendría 4 idiomas. Inglés, italiano, alemán y español. Raro que no tenga japonés, lo cual pero es un juego japonés. Extraño que este mensaje esté traducido en 5 idiomas. Investigando mucho por internet, buscando diferentes lenguas muertas, me llegué a topar que no es una de este estilo, sino es una especie de idioma que tiene una relación con la historia detrás de este juego. El último idioma es identificado como idioma enoquiano. Este mismo es una lengua oculta. Sí, sí conozco el enoquiano. Creada por John Dee. Bueno, sí, es una historia bastante complicada. John Dee, que por cierto fue el original agente 007, se supone que era capaz junto con su compañero de poder hablar con los ángeles y esto le estaban revelando lo que iba siendo el secreto del idioma primordial, el enoquiano, que se supone es el primer idioma hablado por Adán y Eva y todo el resto. La historia es bastante interesante, de hecho, es muy cool. Y se supone que él descifró el camino y las... Eran los 9 acertijos y las 9 llaves, si yo no recuerdo, que eran básicamente dos idiomas completamente distintos, que se supone que si lo resolvías podías llegar al secreto máximo de Dios. Una cosa súper loca. Pero ahí va. ¿Por qué el 007 original? Porque literalmente era 007. John Dee, uno de los hombres más inteligentes que han existido, un verdadero erudito en todos y cada uno de los sentidos, y un amigo de la reina de Inglaterra en aquel entonces, era enviado a misiones diplomáticas a diferentes partes, pero en realidad era enviado para recopilar información importante. O sea, su objetivo no era tanto hablar con políticos para hacer tratados de comercio y todo el resto, sino era sacarles información para ver si eran una amenaza o no para su reina. Así que cada vez que él escribía a su señora sobre las cosas, firmaba con un 007. El 00 significa los ojos de la reina y el 7 no recuerdo qué significaba. La nariz de la reina o algo así, no recuerdo muy bien. Por lo que eso. Era espía, era el primer espía entre los suyos. Y era super badass. Era un gigachat. Era un absoluto gigachat. Y sí, él tuvo toda una historia loca sobre el idioma enoquiano. Y es muy extraño porque el enoquiano es uno de esos pocos idiomas que realmente no tiene raíz etimológica con nada. Literalmente no hay nada que siquiera se acerque a él. Por lo menos hasta donde yo sabía. Hasta donde yo supe, no había nada en este mundo que se acerque siquiera a lo que va siendo el enoquiano. Y eso que se fue comparado con un montón de lenguas muertas y un montón de símbolos raros. Así que, si el hombre lo inventó, literalmente ha inventado una idioma de casi desde cero. Y no lo hizo una vez, lo hizo dos veces. Compañero Edward Kelly, mencionando que esta era una lengua angelical, o como se le menciona actualmente, el lenguaje de Dios. Aunque otros medios indican que esto podría ser todo lo contrario, que esta lengua es utilizada por ocultistas.
Bastante interesante, ¿verdad? Vuelvo y repito, el enoquiano se decía que es el idioma que hablaba Adán y Eva en el jardín del Edén y es uno de los idiomas más poderosos que existen. Eso es porque las antiguas enseñanzas hebreas, el lenguaje tenía un enorme peso. Un enorme peso. Estaban obsesionados con el tema de la lengua. Porque mientras más antiguo eran, más cercano creían que un idioma estaba a Dios. Y pues no existe un idioma más cercano que el enoquiano. Pero es lo que hablaban. Y es importante porque se supone que el enoquiano te permite conocer las verdaderas palabras del mundo y mediante ellas puedes llegar a controlarlo. Eso es lo que se decía, que Adán y Eva tenían control sobre los animales, las plantas y todo el resto porque ellos conocían sus verdaderos nombres. Y que si algún día descubrimos el enoquiano una vez más, no solamente vamos a poder volver a hablar con Dios, sino que al mismo tiempo vamos a poder controlar de nuevo la naturaleza porque una vez más sabremos cómo referirnos a ella correctamente. Un quinto idioma que nunca se nos fue presentado antes, conocido como el verdadero lenguaje de los ángeles en la pantalla de Game Over. Yes. Los mensajes de este estilo no terminarían aquí, ya que al seguir... O eso se decía, la verdad, nuestro amigo Dee era un lingüista de cuidado, era uno de los hombres más inteligentes de su época, vuelvo y repito. Por lo que mucha gente cree que el desgraciado lo inventó todo para poder infiltrarse mejor en lo que iban siendo las cortes de los enemigos de la reina, de los posibles enemigos de la reina y poder sacar más información. Aunque eso va un poquito en contra cuando se supone que los ángeles le dijeron a él y a su compañero que debían cambiar esposas para unir lazos. Sí. Vuelvo y repito, es una historia larga, complicada y muy interesante. Es muy badass. Un quinto idioma que nunca se... Y por si se lo preguntan, sí, lo hicieron y nunca más volvieron a hablarse. Fue presentado antes, conocido como el verdadero lenguaje de los ángeles en la pantalla de Game Over. También juraría que los ángeles decían que a uno de ellos era el gobernante del universo y que... se turnaban cada cierto tiempo o algo así. No recuerdo muy bien la historia, honestamente, esa parte. También recuerdo que dijeron que Dios, antes de crear todo, creó lo que iba haciendo las palabras, de allí que las palabras sean tan importantes. No, eso es de las viejas tradiciones hebreas, que Dios primero creó la palabra y a partir de las palabras creó el universo. De allí que las palabras sean tan importantes. Me quiere por X50. Buenas, mi primarca, ¿cómo se encuentra? Hola, patata. Bastante bien. Y que Dios puso en una tableta las primeras 10 palabras, si mal no recuerdo, eran 10, y las puso en una tableta, y cualquiera que pueda leer esa tableta podrá saberlo todo, literalmente todo. Podrá saber todo el pasado, presente y futuro, podrá saber todos y cada una de las cosas del universo, etcétera, etcétera, por siempre y para siempre. Y si quieres acceder a esa tableta, tenías que descifrar un código que era lo que les estaba pasando a los ángeles. Y hasta el día de hoy eran 12 códigos, y creo que solo se van descifrando 9, por lo que... Over. Los mensajes de este estilo no terminarían aquí, ya que al seguir con la partida, veríamos la anomalía nombrada. Leer informe completo. Por lo que, si es realmente enoquiano, no sé por dónde van los tiros. Lo que significa que para este punto tienes que tener al menos el informe para saber lo que pasó en este momento del juego. Lea el reporte completo. ¿Por qué policías jugarían el videojuego y no directamente mandarían a revisar el código? Francis Rico, bienvenido. Gracias por la resuscripción. No pudo resistirse. 5 meses, perrito Pempsomcho. Oh, muchas gracias. ¿Viste que los memes de Tavi andan en la comunidad? Sí, lo sé, eso te guardas. Qué interesante la técnica cultura hebrea. Era muy interesante. Es muy interesante. Ah, es Dios. O un ángel. No, es el ojo del milenio. Podemos ver, por un momento, el propio personaje creado le habla al jugador.
mencionando que si tiene hambre, mira a la izquierda, donde se encuentra un árbol. Ok, es una referencia a Jardín del Edén, ¿verdad? Hay una buena cantidad de lo que parecen ser frutas. Al comer una de estas, recibiríamos el diálogo de un tal acusador. Es una referencia al Jardín del Edén, no veríamos completamente lo que... Sabes que morirás, ¿cierto? Si estás hasta el cuello, ¿por qué no seguir bajando? ¿Acaso tienes algo más que el consuelo de esta tierra? Tómalo lo que puedas. ¿Qué haces? Pierdes el tiempo. Sí, es una referencia bíblica. Y esto entonces es un querubín. Es el querubín que te expulsó del Edén. Ok. Pero logré recopilar todo lo que nos explica antes de que la pantalla quede en negro. Atentos. ¿Qué has hecho? Mírate. Te has arruinado. Mira lo que has hecho. Sí, referencia al Jardín del Edén. ¿Qué haces ahí parado? Agarra tantas frutas como puedas. Rápido. Se va el tiempo. Sabes que morirás, ¿verdad? Si estás hasta el cuello, ¿por qué no seguir bajando? ¿Acaso tienes algo más que el consuelo de esta tierra? Toma lo que puedas. ¿Qué haces perdiendo el tiempo? Ya estás manchado. Continúa. ¿Qué diferencia puede haber? Tu destino está sellado. Esta es una clara referencia al fruto prohibido. Vemos a alguien tentándonos a comer la fruta bajo el árbol. Y al hacerlo, todo se distorsiona, demostrando que no debíamos hacer eso, mientras que el acusador nos dice que sigamos haciéndolo, que para este punto ya no importa, porque el destino ya está sellado. Y en la siguiente escena, el acusador es uno de los nombres que se le da a Lucifer, conocido como el ángel más cercano a Dios, que en su búsqueda de rebelarse terminó convirtiéndose en un ángel caído. Con unos pectorales de miedo. Al volver la pantalla, nos encontramos afuera de lo que vimos en un inicio, un jardín lleno de estatuas de ángeles donde podríamos encontrar una iglesia, pero ahora esta se encuentra bloqueada por lo que parece ser un serafín. Los serafines son los ángeles más importantes y consejeros directos de Dios trabajando a su lado. Sí, es verdad, pero se supone que el ángel que está protegiendo la entrada al paraíso era Rafael, no, ¿era Rafael? No recuerdo, era comenzado con R. Ra. Era un querubín. Juraría que era un querubín el que estaba protegiendo la entrada del paraíso. Que uno bloquee la puerta significa que el jugador ya no tiene permitida la entrada hacia las puertas del cielo. Ya no tiene permitido acercarse a Dios. Voy a preguntarlo. Voy a buscar los 5 segundos. ¿Qué ángel protege las puertas del paraíso? No es Miguel. No recuerdo. Y no lo busqué bien. Pero ahí va. Y juraría que era un querubín, no era un serafín. Y es en este momento que cuando el jugador se intenta acercar, Ramiel. Mira, creo que no vamos a estar tranquilos hasta que veamos esto. Ok. Ángel, puertas, jardín del Edén. ¿Por qué los querubines guardan el jardín del Edén? Aquí hay una confirmación. Si eran querubines, no eran serafines. Los serafines nunca se alejan del trono de Dios. Génesis. Ahí va. Puso querubines. No se especifica. En la Biblia no se especifica. Solamente dice que puso querubines. Ok. Juraría que sí se decía el nombre. Pero bueno. Forzar la entrada a aquella iglesia. El serafín usaría una espada que lo atravesaría y corrompería. El serafín usaría una espada que lo atravesaría. Cuando vas con tu hijo al mercado y le dice, ¿puedo comprarme esto? Y tú dices, no, el niño en el instante. Y corrompería para llevarlo a un mundo completo. Belce la experiencia. Que lo atravesaría y corrompería para llevarlo a un mundo completo. Ay, Dios. Cuando el niño se encuentra con el pitbull llamado Princesa.
que lo atravesaría y corrompería para llevarlo a un mundo completamente corrupto. Cuando le vuelas a tu primito su casa en el Minecraft. Y corrompería para llevarlo a un mundo completo. Ah, a ver. Rakar, no. ¿Cuál es la puerta? Se llama Uriel. Supone que esa es entrada. Le ves los audífonos. Mira el Nixon, que lo atravesaría y corrompería para llevarlo a un mundo cuando cancelaron 31 completamente minutos. Corrupto, a un castigo eterno. Al momento de explorar, encontraríamos al sujeto del museo, completamente corrompido. Menciona que el museo era la atracción más popular de toda la isla, que a veces quisiera volver al pasado. También nos dice que el sonriente le pidió que recolectara 10 caras para este carnaval. Y es entonces que el jugador decide apoyarlo en ese trabajo. Al seguir la exploración encontraría una casa con una bandera argentina. Cuando Aperturabo lo insulta a Rogaldorn. Y corrompería para llevarlo a un mundo con... Uf. Una bandera argentina, siendo esta la de Matías. Sin embargo, al ver un árbol cercano, veríamos al robot del pueblo. Pero Tami cada vez que se queda sin colágeno. La entrada a aquella iglesia, el serafín que lo atravesaría. Tami cada vez que se queda sin colágeno. Y corrompería para llevarlo a un mundo completamente corrupto. A un castigo eterno. Ah. Uf. Nequito cuando no le puede colocar la cara de Belsi a cualquier persona. Y corrompería para llevarlo a un mundo completa. Ah, ok. Nequito cuando se cuadró de su gancito. Sí. Uf. Darkrai cuando se enteró que su editor tenía 20. Y corrompería para llevarlo a un mundo A lo GIF. Sí, por el amor de Dios, tenemos que hacerle un GIF. Está buenísimo. Jesús. Todos los otakus cuando vieron el video de la katana es mediocre. Y corrompería para llevarlo a un mundo completamente corrupto. Ya. No vamos a terminar este bonito video nunca. Literalmente, Angron. Encontraríamos al sujeto del museo, completamente corrompido. Menciona que el museo era la atracción más popular de toda la isla. Que a veces quisiera volver al pasado. También nos dice que el sonriente le pidió que recolectara 10 caras para este carnaval. Y es entonces que el jugador decide apoyarlo. Cuando queman toda tu ropa. Posiblemente esta semana, vamos a ir a la playa. Al seguir la exploración encontraría una casa con una bandera argentina. Siendo esta la de Matías. Sin embargo, al ver un árbol cercano veríamos al robot del pueblo. Pero este estaría asustado. Parecería que sabe lo que está ocurriendo. Si decidimos entrar a la casa, encontraríamos una libreta con unos dibujos. Estos mismos pertenecerían a Benjamín Solari. Como dato curioso, aparentemente durante su infancia, este personaje tenía contacto con lo paranormal, diciendo que interactuaba con ángeles o criaturas mitológicas. Su padre era psiquiatra y preocupado por su hijo lo sometió a intensos análisis médicos que no demostraron que tuviera enfermedad alguna. Estos dibujos serían las profecías que él presentaba. Luego al ver los cuadros notaríamos que estos tratan de personajes religiosos, tales como la Virgen María, que en esta imagen parece estar llorando sangre. Pero lo más raro vendría a estar en el último cuadro. Peces. Jesus. También conocido como Jay-Z. Los pies del Salvador. Diablo 3. Juego decepcionante. Oh. El Nazareno, ¿sí? El Vir, ¿qué? Ha recibido divina misericordia. Visítame donde yace mi cuerpo. A ver, yo no me puedo pagar un jodido viaje a Jerusalén. En el último cuadro, veríamos a Jesús,
y este empezaría a iluminarse mientras nos ve fijamente. Aparecería un mensaje que dice: llevas una gran carga sobre tus hombros. Y en eso nos daría algo llamado Divina Misericordia. Al final este nos diría: visítame, donde yace mi cuerpo. Acabando así con esta grabación digitalizada. Como pueden ver, esta cinta tiene varios mensajes ocultos. He tratado de descifrar algunos y aún así me cuesta darle una teoría exacta a toda esta historia. Inténtalo. Pero algo que puedo asegurar es que el camino que recorremos es uno lleno de religión. Podemos notar esto desde el inicio viendo los terrenos generados que hacen referencia a los siete pecados capitales, siendo el final la entrada a una iglesia que significaría la entrada al paraíso. También habrían mensajes sobre personas que tendrían relación o afirmaban tener contacto con ángeles. Veríamos también una referencia al pecado original y la presencia de entes como los serafines, que nos niegan a acercarnos a Dios, para que al final un cuadro de Jesús nos entregue misericordia, para así decirnos que lo visitemos. Tengamos en cuenta que esto fue jugado por un testeador, por eso el nombre de test número 5. Y este mismo notaría los mensajes habidos en este juego. No solo eso, también vería que hay niños atrapados dentro del juego. Sin embargo, Matías parece ser el único capaz de poder interactuar con el jugador, mencionando un tal señor Honimochi. Por cierto, ¿qué habrá pasado con ese juego de I Am Jesus Christ? ¿Qué relación tendrá con los niños? Pero puedo asegurar que el testeador no tuvo un buen final, ya que al inicio de todo vemos que las grabaciones de las anomalías ahora son parte de un informe policial. Esta historia apenas va en su primera parte. Recomiendo apoyen al creador para que nos traiga más contenido de este estilo. Hace mucho no encontraba un RG que me trajera tanto dolor de cabeza. Pero, ¿tú qué piensas? ¿Qué historia le das a todo esto? Puedes dejarla en los comentarios. Pero bueno, sean niños buenos, terminen todas sus tareas y vayan a la cama a las 9. Siento que todavía falta mucha información para poder hacer una teoría concisa. Los elementos religiosos están allí, también, al igual que lo que va siendo los peores actos de la humanidad. Hace una referencia a la bomba atómica, al pecado original, ya sabes. Como que, los seres humanos están manchados y hacen cosas horribles y todo el resto. Pero al mismo tiempo hay un evidente mensaje de salvación. Así que no sé. Estuvo bien. No me volvió loco. Es un RNG latinoamericano. Estuvo bastante... Es muy raro de ver. Por lo menos había escuchado uno de esos antes, así que... Por cierto, Leo, ¿ya te enteraste que Final Space volvió en forma de fichas? Sí. O eso diré cuando salga pipipi o que no. Al parecer el creador logró sacar un libro cómic contando la última parte de la serie. Creo que hasta tenía un sitio web donde comprarlo o hacer la pre... No sé si ya permiten comprarlo o hacer precompra, pero sí había escuchado lo de Final Space y estoy con un ánimo que ni te imaginas. Pero ahí va. Ha puesto un esfuerzo enorme en esta serie, eso sí. Nadie puede negar que este hombre ha hecho un esfuerzo increíble en todo esto. Las animaciones, los diseños, los escenarios, todo el resto. Está muy, muy, muy bien hecho y muy dedicado en esa parte. Solo que, no sé... no me vendió muy bien la historia, creo que es lo que estoy intentando decir. Se nota, y se nota muy, 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 muy fuerte, que es algo que él inventó. Y tú dirás, da, es obvio, ya, pero parte de la clave era hacernos, o sea, parte de la magia era hacernos creer que, oye, esto pudo haber sido real, ¿no? De ahí que se haya esforzado tanto, pero la presentación es tan... común, que no sé... Quizás soy muy tonto y ya está. Me parece que está bien. Habrá que ver cómo avanza y todo el resto. Y ciertamente el concepto está interesante, pero no me ha volado la cabeza, sorry. No me he hecho sentir tilín allá abajo. Me disculpo. Le falta chispa. Sí, le falta algo, no sé qué. Siento que la presentación es muy cliché. Como que algo ya muy predigerido, bastante... No sé,